A ver si me acuerdo cómo se hacía esto, chicos. Es el primer vídeo que voy a grabar desde que volví de las vacaciones. Y como sabéis, tenemos la Copa del Mundo esta que vamos a disputar. Como ya sabéis, en mi grupo me tocó jugar contra Kiki. Kiki es la selección de Inglaterra. Ya sabéis que yo llevo a la selección de Bélgica. Si recordáis, hace una semana o así os subí la mejor plantilla de Bélgica y os estáis preguntando que dónde está Hazard. Pues bien, chicos, como sabéis, salió este Dembélé en rosita, además, que creo que va bastante bien. Y además, tuve que vender ese Hazard para poder grabar el vídeo que visteis el otro día contra Gravesen del equipo de los 10 millones. Como el equipo creo que me va a ir bien, de momento lo vamos a dejar así. Y luego, cuando vaya vendiendo, posiblemente Hazard vuelva al equipo. De momento, tengo a este moradito, por si acaso tuviéramos que utilizarlo del banquillo. Y el resto es exactamente el mismo equipo que os enseñé en el vídeo anterior. También tengo que decir que es durante estos días que he estado fuera de vacaciones, YouTube hizo limpia de suscriptores y a muchos de vosotros os quitó la suscripción. Así que revisarlo, porque es muy probable que estéis viendo este vídeo y os hayan quitado la suscripción. Así que revisarlo, chicos. Y nada, me dejo de historias. En la descripción vais a tener el partido de ida en el vídeo en el canal de Kiki. Espero que os guste. Dejarle un like, suscribiros y venga, vamos a por el partido de vuelta. Vamos a ver el equipo de Kiki. Como veis, tiene un muy buen equipo de Inglaterra, con Bulldan Footy ganador, que yo no lo tengo, con Shaw y Smalling también Footies. Tiene a King Tots, tiene a Lampard y a Gerard, los especial SBC, tiene a Gaile Tots, que ya visteis en el Fatal a mí, qué bien me funcionó, tiene a Lallana, o sea, tiene muy pero que muy buen equipo. Y venga, chicos, no quiero poner excusas, pero es mi segundo partido desde que he venido de vacaciones. O sea, estoy totalmente desentrenado, así que a ver si este hombre se la saca y nos llevamos los 3 puntitos. Venga, comienza esto. Vamos a jugar al toquecito. Tiki-taka, tiki-taka, mira, mira qué bonito. La banda, tómala. Tómala. Tómala, Lukaku. Venga, abrimos. La pone Cabanda. ¡Y Kevin el primero! ¡Madre mía, qué bien me han sentado las vacaciones! Minuto 2 de partido. ¡Vaya cabezazo de De Bruyne! ¡Y 1-0! ¡Vamos! Venga, no hay que relajarnos. Esto es como un 0-0. Cuidado, Gaile. Cuidado, Gaile. Cuidado, Gaile. Y era lo que me temía. Os estaba diciendo que esto es como un 0-0. Pues exactamente. Minuto 4. Gaile a correr. Coge la moto y empata el partido. 1-1. Cuidado con la lana. ¡Ojo, que te ha pillado la espalda! Cuidado con Gaile, que es rapidísimo. Vale, vale, vale. Bien, Courtois. La tiró muy al medio, pero cuidado que me había pillado la espalda. Cuidado, cuidado la lana. ¡Cuidado! Jugada muy buena de Kiki. Todo al primer toque. Y le da la vuelta, madre mía. ¿Cómo se nota que vengo de Andalucía? Le da la vuelta al marcador. Gol de Bardi, 1-2. La saca rápido. Bien, Courtois. Tócala, de cara. Claro que sí. Y ahí está Kevin, ahí está Kevin. Ahí está Kevin. Ahí está Kevin. ¡Ay, por favor! Se le ha ido larga, la había roto al defensa. ¡Qué lástima! Cuidado, cuidado con Bardi. Cuidado la lana, que rápido. Aguántale. Uy, me ha roto. Me ha roto, pase atrás. Y Lampard, gol, madre mía. Madre mía, qué mal. Qué mal. Qué mal este partido. 3-1, se me pone muy, muy complicado. Venga, va, que se puede, que estamos teniendo ocasiones. Y Vertonghen, vamos. Tómala. Tómala, Lukaku. Vamos, Lukaku. Bundan, vamos. Madre mía, qué suerte. La sacó la defensa. Cuidado, cuidado, que va a ser la última de la primera parte. Cuidado con Walker. Dele Alli. Bien, Dembélé. Vamos, déjame una, Arbi. Déjame una. No, no. Se acabó, chicos. Se acabó. Mala primera parte, como veis.
Había empezado muy pero que muy bien, pero luego Kiki le ha dado la vuelta. O sea, está jugando bien Kiki, le ha marcado dos buenos goles. 1-3, como veis, 4 tiros, 3 a puerta yo. El 9 tiros, 7 a puerta. Está teniendo la posesión. Hasta el momento creo que es justo ganador. Pero aquí no hemos dicho la última palabra, chicos. Vamos a intentar remontarlo. ¡Hombre, no! Vamos, sigue Mertens. Buen balón. Vamos, De Bruyne. Vamos, De Bruyne. ¡De Bruyne, por favor! ¿Pero y ese tiro de mierda? ¡Si le da cruzado! Toma, acompáñame. Toma, claro que sí. Lendoker, por favor, el King. ¡Qué pesado! Toma, qué bien, qué buena jugada. ¡Qué buena jugada! ¡Qué jugada y qué parada de Bundan! Cuidado, Gaile, que me ha roto. Bien, Courtois, arriba, arriba, arriba. Bien, bien la defensa, vale. Quedan 10 minutos. Está muy difícil, pero lo voy a intentar. Cuidado, cuidado la lana. Fuera. Bien, Vertonghen. Vamos. ¡Joder! Es que me está cortando todo su defensa. ¡Todo! Bien, Alderweireld. Arriba. Vamos, buen balón. Vamos, Mertens. ¿Pero por qué ha tirado así si le he dado para que hiciera una vaselina? O sea, es que no lo entiendo. Vengo de la playa ya a llorar. Con este juego. Vamos, Naingo. ¡Vamos, Naingo! O sea, le he dado 3 veces cruzado. Y es que está tirando al primer palo, es que no lo entiendo. Se acabó. Se acabó, chicos. Mal partido, la verdad que justo ganador Kiki. Me ha tapado muy bien, su defensa se ha anticipado prácticamente en todas. Y nada, esto es lo que hay, para que veáis que yo me enfado cuando me hacen cosas malas, por ejemplo lo del Fatal que estuvisteis. ¿Es que eres un llorón? Pues yo si pierdo, yo me enfado, ¿vale? Pero si me ganan bien, pues ya está. Enhorabuena Kiki y ya está, no me ha hecho ninguna guarrería. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, a ver si hay más suerte en las siguientes jornadas. Si no me equivoco, en nuestro grupo está Pumus y está Tobal también. Así que a ver si puedo sacar puntillos contra ellos. Como veis, 8 tiros, 5 a puerta yo. Kiki, 16 tiros, 12 a puerta. La verdad que me ha dado un baño, sobre todo en tiros. O sea, la verdad que también ha tirado bastantes desde fuera del área. Pero bueno, al final, desde cualquier lado vale. Así que nada, espero que os haya gustado. Pasaros por su vídeo para saber qué hemos hecho en el partido de ida. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós chicos. Si juega cacho partidazo, si juega plaz de mazo, el FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso, algo carente. Abre pocos sobres, pero son sobresalientes. Los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colega, no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable.